Igualmente sucede algo parecido de irregularidad con relación a los trabajadores y trabajadoras al servicio de los peajes en Venezuela. 21 estaciones de peaje recaudadoras en todo el país, con un total de 970 trabajadores y trabajadoras a su servicio. Estos peajes, hasta ahora adscritos a Fontur por decisión del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, creo que es el nombre exacto, Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas. Estos trabajadores vienen luchando desde hace más de 7 años contra una situación de inestabilidad laboral. Vienen exigiendo que se regularice su situación laboral de inestabilidad permanente. Y cuando ya parecía que esto se estaba logrando, entonces ahora viene una situación que golpea los derechos básicos de estos trabajadores. Resulta que el ministerio, que ya mencioné, emitió una resolución en enero de este año que establece que transfiere la administración de los peajes a las gobernaciones en una situación que llaman encomiendas convenidas. Es la figura que le dan en esta resolución a la administración que le conceden, que le transfiere a las gobernaciones. En esa resolución, exactamente en su artículo 7, numeral 8 de esta resolución, se le ordena a las gobernaciones que van a tomar la administración de los peajes que debe asegurar los salarios y demás derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la Gerencia de Recursos Humanos de Fontur emite una comunicación en la que se le comunica a los trabajadores que hasta el 30 de junio trabajan y todo el mundo para la calle. Despedidos todos los trabajadores. Para que las gobernaciones luego contraten su personal, algunos serán de estos mismos grupos de trabajadores y otros que consideren, lo cual es absolutamente irregular y violatoria de la Constitución y de lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Además de que no hay coherencia entre lo que establece la resolución y esta decisión. No hay coherencia. Lo que debe aplicarse es lo que establece la resolución en el marco de los principios de la ley y de la Constitución. Entonces nosotros rechazamos esa decisión del despido de los trabajadores y trabajadoras de los peajes. Consideramos que es irrita esta decisión. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a mantenerse en pie de lucha en defensa de su derecho al trabajo. Exhortamos, hacemos un llamado enérgico al gobierno nacional y concretamente al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas y a Fontur a que corrija esta situación y se cumpla lo que es la misma resolución que ellos emitieron, lo que establece esa resolución. Entonces ahí queremos ser, y lo somos, categóricos, y vamos a estar el Partido Comunista de Venezuela, la corriente clasista de Teodoro Cruz Villegas, y por supuesto plantearemos esto en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Vamos a estar en pie de lucha junto a ellos defendiendo su derecho al trabajo. Ya incluso se denunció ante la Subcomisión de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, desde donde ya se logró un compromiso de realización de algunas gestiones, pero además esto va acompañado de acciones de movilización, como debe ser. Como debe ser. Llamamos la atención entonces al gobierno nacional y lo exhortamos a una inmediata rectificación de esta decisión de la Gerencia de Recursos Humanos que pasa por encima de una resolución ministerial y pasa por encima de la ley del trabajo, de la Constitución y de todo.